lengthy, but for a few moments. No planeo ser muy largo, pero con unos breves, breves momentos. I want to speak from Acts chapter 1. De hecho, quiero hablar de Hechos capítulo 1. And I'm going to use some context, but our focus is going to be on verse 8 of chapter 1. Y voy a usar un contexto, pero nuestro enfoque va a ser en el versículo 8 del capítulo 1. But you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And I have actually asked a few folks to help me today. Y le he pedido a varias personas si me pueden ayudar hoy día. Although they really weren't sure when I was going to do this. Aunque no estaban tan seguros en qué tiempo lo iba a hacer. But I want to talk to us about evidence. Pero quiero hablarles a ustedes hoy día acerca de evidencia. And you may be seated. Many pueden tomar sus asientos. And I've asked Paulino and Bob. Y le he pedido a Paulino y Bob. And Sofía. Y Sofía. And Catherine KP. Y Catherine KP. To help me. Que me ayude. In a few minutes. En unos minutos. And I want to start by taking this verse of scripture. Y quiero comenzar por tomando este verso de escritura. And particularly the focus is upon witnesses. Y el enfoque serás testigos. You shall be witnesses. Dice, y me seráis testigos. And a witness. Y un testigo. Is someone who gives evidence. Es alguien que da evidencias. Or proof. Yeah. O prueba. And the greatest evidence. Y la evidencia más grande. Of Jesus. De Jesús. Working in a person's life. Trabajando en la vida de alguien. Is a changed life. Come on. Una vida cambiada. Just like the evidence. Igual como la evidencia. Of the power of prayer. Del poder de la oración. Is an answered prayer. Es una oración, una oración contestada. And so I'm going to start with the context. Entonces voy a comenzar con el contexto. Of Acts chapter 1. De Hechos capítulo 1. And then I'm going to bring it to our present time. Y luego lo voy a tomar a nuestro tiempo presente. Where these folks are going to help me with some evidence. Donde estas personas me van a ayudar con evidencia. As witnesses. Y como testigos. Of the work of Jesus in their life. De la obra de Jesús en sus vidas. In Acts 1. En Hechos capítulo 1, verso 1. I'm going to read the first four verses. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. He said, the former treaties have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. En el primer tratado, O Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Until the day in which he was taken up. After that, he threw the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apreciándoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. This particular book in the Bible, este libro en particular en la Biblia, its title even refers to, su tema hasta refiere a, the actions, las acciones, los hechos, of early believers, de los creyentes primeros creyentes. And much more than you might say,
the writings of the Apostle Paul, y mucho, como podrías decir, de las escrituras del apóstol Pablo, or other letters found in this Holy Bible, o otras cartas, letras que encontramos en este libro santo, this particular book, este libro en particular, is more like a history book. Es más como un libro de historias. And it is a history, y es una historia, of the early believers, de los primeros creyentes, who had walked with Jesus, que han caminado junto a Jesús, at least the 11, por lo menos los 11, who walked with him, que caminaron con él, and in verse 14, y en el verso 14, of chapter 1, del capítulo 1, it even identifies, hasta nos identifica, that Mary, the mother of Jesus, que María, la madre de Jesús, was in this group of early believers. Estaba en este grupo de los primeros creyentes. In this particular chapter, y en este capítulo en particular, is it refers to about 120. Se refiere a 120. If you were to go back to the reference found in the first four verses, si regresamos a la referencia que encontramos en los primeros cuatro versículos, we have scriptures, tenemos escrituras, contained in the Gospels, que están contenidas en el Evangelio, that lets us know there were about 500 people, que nos permite saber que había como 500 personas, who were eyewitnesses, que fueron testigos, to the fact that Jesus rose from the dead, al hecho que Jesús se levantó entre los muertos. But the 120, pero los 120, are the believers, son los que creyeron, who took the word of Jesus himself, que tomaron las palabras de Jesús el mismo, and the words of the angels that had appeared that y las day, palabras de los ángeles que aparecieron ese día, and obeyed the instructions, y obedecieron la instrucción. They were told to go to Jerusalem, se les dijo que fueran a Jerusalén, and to wait for the fulfilling of the promise, y que esperaran el cumplimiento de la promesa. And so chapter 1, entonces el capítulo 1, is actually a transition period. Es realmente un periodo de transición. These believers, estos creedores, are transitioning from the dispensation of law, están transicionando de la dispensación de la ley, the law that was given through Moses, la ley que fue dada a través de Moisés, but they are transitioning, pero ahora están en transición, into the dispensation of grace, a la dispensación de la gracia, or more widely known, o más conocido, as the time of the church, como el tiempo de la iglesia. And this time of the church, which is referred to in the scripture as the body of Christ, y este tiempo de la iglesia, lo cual se ha referido como el cuerpo de Cristo, this group, este grupo, was, they were holding on to a promise. Se estaban sosteniendo de una promesa. This promise was given early in the scriptures. Esta promesa fue dada temprano en la escritura. In Genesis 3:15. En Génesis 3:15. Is the first time the promise is given. Es la primera vez que la promesa es that there's going to come one, que va a venir uno, who's going to rescue humanity, que va a rescatar a la humanidad. Right. And then that promise y luego is esa promesa,
the very presence of God. La misma presencia de Dios. That he is not a distant God, que no es un Dios a la distancia, but that he has come to live within us. A vivir dentro de nosotros. Now, Isaiah the prophet, ahora, Isaías el profeta, 700 years before the birth of Jesus, 700 años antes del nacimiento de Jesús, in chapter 28, en capítulo 28, verse 11 and 12, en el verso 11 y 12, Isaiah prophesied. Isaías nos profetiza. He spoke of the Spirit. Él nos habla del Espíritu. And he said, this is the rest. Yes. Este es el descanso. Wherewith you may cause the weary to rest. Donde puede tener el cansado descanso. And this is the refreshing. Y esta es la refrescura. It was a direct, word. Era una palabra directa. Spoken to the weariness of a sin-filled soul. Because they are
Sunday morning, or Sunday afternoon, en un domingo en la tarde, we find Acts chapter 3, encontramos Hechos capítulo 3, through Acts 28, al capítulo 28, it is a record. Es un record. It is a historical account. Es una cuenta histórica. Of the amazing things that happened. De las cosas maravillosas que sucedieron. In the lives of those who have received the promise. En la vida de aquellos que habían recibido la promesa. The lame were healed. El cojo fue sanado. The blind were healed. El ciego fue sanado. The deaf were healed. El sordo fue sanado. In several occasions, even folks were raised from the dead. Y en varias ocasiones hasta personas fueron levantadas de entre los muertos. And maybe more than all. Y tal vez más que todo. Of the accumulation of those miraculous events. De todos estos eventos milagrosos. Was the ongoing work of the Spirit. Era el trabajo continuo del Espíritu. That changed the lives. Que cambiaba las vidas. There were two notable characters found in those 28 chapters. Había personajes notables que encontramos en estos 28 capítulos. The first one was Simon Peter. El primero fue Simón Pedro. Who was a bold fisherman. Que era un pescador con mucha riqueza. Who had been maybe the closest friend that Jesus had. Que tal vez fue el amigo más cercano que Jesús había tenido. For 3.5 years, he walked with Jesus. Por 3 años y medio, él caminó junto a Jesús. Was an eyewitness of the miracles performed by Jesus. Fue un testigo que pudo ver los milagros que Jesús hizo. But on that day that Jesus was crucified, pero en el día que Jesús fue crucificado, Simon Peter denied Jesus. Simón Pedro negó a Jesús. Denied that he knew him. Le negó que lo conocía. Showing the weakness of humanity. Mostrando la debilidad de la humanidad. He was a bold, strong character. Era un personaje fuerte con tanta libertad. But he needed a power that was greater than his humanity. Pero necesitaba un poder que era más grande que su humanidad. To be a living witness. Para poder ser un testigo viviente. Of the presence of God. De la presencia de Dios. In his life. En su vida. So it was on that day. Y fue así que en ese día. That he received this promise. Que él recibió esta promesa. He received the Spirit. And he spoke with other tongues. Él recibió el Espíritu y habló en otras lenguas. And the bold fisherman. Y ese pescador. Became the spokesman. Se convirtió en el que hablaba. He was the one that began to preach. El que comenzó a predicar. That you could be baptized in water in the name of Jesus. Yes. And have your sins washed away. Find that he could take away your guilty conscience. Amen. And give you peace in your heart. Y darte paz en tu corazón. In Acts 10. En Hechos capítulo 10. Simon still had some issues. Simón todavía tenía problemas. He had a problem with racism. Simón tenía problema con un problema de racismo. He was prejudiced. Era, tenía prejuicios. Come on. He didn't really care for anyone that wasn't a Jew. Y no tenía mucho interés por nadie más que no fuera un judío. And so in Acts 10, entonces en Hechos capítulo 10, we read that God, leemos que Dios, used dreams and visions, usó sueños y visiones, to awaken, para despertar, the apostle Peter, el apóstol Pedro, to the fact that this promise, al hecho que esta promesa, was not only to the Jewish people, no solo era para el pueblo judío, but it was indeed to all that are afar off. Pero era para todos, hasta los que estuviesen lejos. And so it was that Simon Peter then was taken to the house of Cornelius. Y fue así que Simón Pedro fue
y usó las visiones y los sueños to bring Cornelius to their household. Para traer a Cornelio a su casa. And Peter began to preach to them y Pedro comenzó a predicarles a ellos that this promise of the Spirit, esta promesa del Espíritu, this promise of God, esta promesa de Dios, was for them. Yeah. Era para ellos. And the Bible says in Acts 10:44-48, y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 10 del 44 al 48, that while Peter yet spake the word, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, that promise of God came into yeah. that room. Esa promesa de Dios entró en ese lugar. And filled all of the house. Y llenó toda la casa. And baptized that first Italian family with the Holy Spirit. They had received the promise. Ellos habían recibido la promesa. And then you go to Acts 19. Y luego vamos a Hechos capítulo 19. Between Acts 9 and Acts 19. Bueno, entre capítulo 9 y el capítulo 19. Is the second most notable character. Está el otro personaje muy notable. In the book of Acts. En el libro de Hechos. His name, when we first meet him. Su nombre cuando primero lo conocemos. Was Saul of Tarsus. Era Saúl de Tarso. When we first learn of him, cuando primero aprendemos de él, he is a persecutor of Christians. Él perseguía a los cristianos. Of those that are in the way. De aquellos que estaban en el camino. They were not called the church. Ellos no eran llamados till much la iglesia, later. Hasta mucho después. They were not called Christians. No se les llamaba cristianos hasta mucho después. In the beginning, they were called the people of the way. The way of Jesus Christ. El camino de Jesucristo. Thank you, Lord. But the Apostle Paul, pero el apóstol Pablo, had a personal experience. Tuvo una experiencia personal. While he was on his way, en lo que él estaba en su camino, had the paperwork, tenía todo el papeleo, to have the freedom, para tener la libertad, to go persecute, para ir a perseguir, even murder, hasta matar, Christians, a los cristianos. The Holy Spirit came. El Espíritu Santo vino. And knocked him to the ground. Y lo hizo caer al suelo. With a great bright light. Amen. Con una luz brillante. And a voice from heaven. Y una voz desde el cielo. Spoke. Habló. And said. Y le dice. Saul, Saul. Saúl, Saúl. Why persecutest thou me? ¿Por qué me persigues? And he cried. Y él clama. Who are you, Jehovah? Y dice, ¿quién tú eres, Jehová? And the voice spoke back. Y la voz habla de regreso. And said, yeah. I am Jesus. Yeah. In a few days, en algunos, en unos días, this man, Saul of Tarsus, este hombre, Saúl, after Tarsus, receiving the baptism of the Spirit, después de haber recibido el bautismo del Espíritu, was taken to the house of Ananias. Fue llevado a la casa de Ananías. And was baptized in the name of the Lord Jesus. Y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. The instructions were given in Acts 22:16. Las instrucciones fueron dadas en Hechos 22:16. To arise and wash away thy sins. Que se levantase y que lavara sus pecados. Calling on the name of
empowered. Tú vas a ser empoderado. To please Jesus. Para poder agradar a Dios. So, the followers of John the Baptist. Entonces los seguidores de Juan el Bautista. Paul asked them. Pablo les dice. Have you received the Holy Ghost? ¿Tú has recibido el Espíritu Santo? And their reply was, we have even heard whether there be any Holy Ghost. Siempre responde, no hemos ni siquiera escuchado que hay un Espíritu Santo. He said, how then were you baptized? Entonces les dice, ¿cómo entonces fuiste bautizado? And they said, under John's baptism. Y ellos dicen, bajo el bautismo de Juan. And so he then laid hands upon them. Entonces él después pone sus manos. And prayed for them. Y ora sobre ellos. And they received the promise. Yeah. And so I'm asking folks today, entonces, le estoy pidiendo a personas hoy día,
are the evidence.